Bienvenidos a Versatile Sports. Sergio Checo Pérez quedó eliminado en la primera ronda de la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1. El piloto mexicano explicó que la temperatura en los neumáticos no resultó lo que esperaba, por lo que tendrá que arrancar desde la posición número 16 en el trazado de Silverstone. La nueva eliminación de Checo Pérez se convierte en la quinta carrera en que no alcanza la ronda de la Q3. En el Gran Premio de Mónaco arrancó 20, en España desde el lugar 11, en Canadá desde el número 12, en Austria en el 15 y ahora en el número 16. El mexicano estaba en zona de eliminación a 5 minutos del final, hasta que la bandera roja provocada por Kevin Magnussen obligó a todos a ir a pits. Con solo unos minutos para concluir y con una pista aún húmeda, Red Bull decidió colocar a Checo en la parte frontal de todo el grupo. Esto afectó el desempeño del coche número 11, dado que la temperatura ideal de las gomas que se había logrado en los calentadores se perdió mientras la sesión regresaba a condiciones de bandera verde. Esto dijo el piloto mexicano posterior a la primera quali. Una vez más será complicado, una vez más pagamos el precio de una mala clasificación, esperamos que mañana podamos hacerlo. Fue complicado al final, estuvimos mucho tiempo al final del pit lane y tardé mucho en tener la temperatura y en estas condiciones la necesitaba, pero muy poca temperatura en los neumáticos. Estuvimos ahí en el carril de pits esperando muchos minutos y los neumáticos se enfriaron. En esa vuelta no los pude poner en la temperatura lo suficiente. La sensación que tengo en el auto cuando cambian las condiciones es cuando más me cuesta, especialmente en temperaturas bajas, explicó Sergio Checo Pérez. Y bien amigos, eso es todo por este video, suscríbete a Versatile Sports, dale click a la campana para mantenerte informado. Si te gustó el video no olvides darle me gusta. Hasta pronto.